bonito se mira. Pero ¿sabe qué es otra cosa? Que tienen confianza de que nosotros mismos vamos a comer eso. Eso es otra cosa. Si fuera para otras personas... No, es para otras personas. Era peor. Era más peor. Bueno, los quería salvar. Ya se hundieron. Ya los hundimos. Esto se lo podía llevar. Lo puede llevar así, bien bonito. Me da lástima que ya no, pero lo va poniendo así. Y toda la línea así, mira, de pepino y así bonito. Hasta se ve más aseado. No solo para estar loco, no toma loco. Ahorita ya cuesta, va, porque... Ajá, ya pero, ni modo, pero... Pero de verdad, Marlon. Ay, vos como mujer, Marlon, no me digas que nunca he hecho nada. De verdad. ¿Y cómo haces para cocinar para tu marido? Entonces lo hago uno solo. Sí, cierto. No, no comida esa, me viene bien. Eso, amiga. Pero no es porque vos no querés, va. Vos tenés opciones. Oígalo. Bueno, después de esto creo que ya no. No lo ordeno porque no lo hago. Algo más que por nada para no tirar agua. Es que ni modo, por lo menos. La presentación. La verdad, tú ya tenías los carros para el monte, ya estuvieran libres, ya estuvieran. Bueno, yo a la Melissa andaba buscando. Pero vi que iba para allá, vi que iba para allá. Vamos, ya estamos aquí. Espérame, ese cambio quiero ver yo también. Pobrecita, güey, que de cambio no le veo nada. Míreme. Mira, nomás vine diciendo, busco a la Rapunzel, porque qué bella ha quedado. ¿A quién? Tu mamá. No, que Cana siempre hace eso de hablar aquí de las mujeres. Ay, nadie. ¿El qué? ¿Qué está diciendo? Mate, joder, porque es tu mamá. No, porque es así, mala boca. ¿A quién le damos? ¡Ay! ¿Y por qué me cierra? ¿A quién le damos? Porque no queremos que salgan. ¡Ay, yo! A la Rapunzel de la Jenny. ¡Ay! ¡Ay, la Jenny! ¡Ay, me asombran esos perritos chiquitos! Yo pensé que a la Mere la buscaron. Eran tres veces el momento. Ok. Ya ven que la Melissa no está aquí, yo le di. Melissa. Ay, ahí viene, ya ve. Hola, hola, señorita Jenny. Con razón se enamoraron de usted. Bien bichita, bien bichita. Jenny, si existen los milagros. No, digo que no, ahí va a haber. Si existen los milagros. Sí. Quiero ver. Igual a la el cabello jamás se lo había. Más cerca, hija. Ay. Igual, así mira, dame, ay, no tomar foto. Bueno, el cabello me asombra, jamás se lo había visto suelto. Jenny, el cabello, jamás se lo había visto yo así suelto. Solo para los 15 de la... Póngase así, así de ladito. No, yo no me acuerdo. Y así es negrito, natural. Ahorita. Así es negrito suyo, se lo pinta. Jamás se lo pintó. No, mire, no te mira, a ver, no me acuerdo. A la Cuquita. La verdad, sí. ¿A qué se ha sido aquí? Sí, me siento rara con las pestañas. Es que si vos estuvieras más delgada como estabas antes. Va, pues ya va. Porque creo que ya te mira muy redonda la cara. Ay, ¿por qué la panza? No, estamos hablando de la... Porque el milagro te lo han hecho en la cara, no en la panza. Entonces... Ahí una lipo. Una lipo. Una lipo. Bueno, yo sí la venía a halagar. Yo sí, porque el cabello jamás se lo había visto tan, ay, tan lindo. Nada, por nada, Jenny, es que por lo que nada, pasa es que como solo moño me estaba acabando. Solo moño. No podía hacer milagros. Va, pero míreme. Ya dije que sí, es que existe el milagro. Está bien, ahorita va todo bien, va, todo bien. Pero ojalá que no me ponga la ropa que pone siempre. ¿Cuál? La ropa que pone siempre. El short y una camisa. Nice. Con la ricota. Sí, ricota, porque a veces unos chores que pone como que... ¿Cuál es? Oh, bueno, unos hasta aquí de que tiene un montón de hoyitos así. Bien raro, un azul, Ajá, un azul. Y que le llega hasta aquí como una pasadilla. Así, así tiene un montón de hoyitos y es como licra. Es cierto, siempre pone. Y una camisa. Mira, el pantalón azul y camisa ocre. Y no es mentira. Ajá, y se pone también una camisa azul Adidas aquí. Y gran, tres hoyos tiene. Ah, pero se fue a trabajar, vos. Ah, no, pero esa se pone así. Pero aunque sea día de trabajo, pero los bichos también quieren ver algo bonito. Ay, si fueran algo bonito, rico ellos, pero. Bueno, sí, tienes razón. Nada bueno. Sí, hay como Walter, pero estas cosas. ¿Cómo? Ah. Bonito y guapo. Fíjate, yo le puedo decir, ya que están las dos hijas aquí,
Yo creo que a la Jenny le gustaban los chinitos cuando era joven. Y te lo voy a decir porque lo chulea. Nunca vi un chinito solo a él. Ah, pues con razón. Se quedó con la gana. Sí, se quedó con eso. Sí. O sea que celosa. No, yo se lo comparto. Si es la Jenny, se lo comparto. Si es la Jenny, sí. No, está trabajando. Si es la Jenny, sí, si no, no. Ya está todo listo para ponerte. ¿Ya quiero ver ese milagro con vos? Ay, hija, nada. Usted envidiosa. Es que, bueno, yo soy la mujer aquí, no, ¿verdad? No, hombre, vos. Pero te has dejado blanca, fíjate. Cuando te ves tan negra como no, yo me mira prieta. Dice que usted va gran malo. 5 días tenía que no salir a la casa para no solearse en este momento. Decir. Yo no sé. No, los polvos no. Es milagro, ¿eh? No, la es que yo le voy a decir algo. La cosa es por la piel también, porque ya no tiene espinillas. Si tuviera espinillas, se le notara más así no, como. Tiene vaya. Cuca, te hago una pregunta. ¿Qué? Yo estaba esperando este momento. Sí, no, desde hace mucho tiempo, pero yo lo. Desde que tenía 12 años. Yo lo quería así con primavera. Lo quería, dice. No quería así. No, sí no lo quería así. ¿Qué es todo eso? Todo el tiempo que te preguntamos, bueno, dices, no, yo quiero algo pequeño con mi familia nomás. Todo el tiempo dices. Pero es que ustedes no captan las indirectas. Ah, seguramente. Para creer. O sea, lo querías con que los bichos bailaran. Jenny, va que hasta llegaste vos un momento a decirle, Melissa, hazla así, asá, y ella te dijo, no, mami, yo solo quiero con la plaga. ¿A dónde, Jenny? Hace como en diciembre. A mí me hace que modo ratito, de verdad. Si hubiera tenido algo, sí, hasta hubieran salido las primaveras. Pero, fíjate que nosotros estábamos pensando, una idea va. No, de verdad, estábamos pensando anoche, de irte a cantar a las 5 de la mañana. Le conté, Jenny, ¿por qué no quiso? Era Jenny, va. ¿Cuál fue? O sea, siquiera el viejo este pelón te hubiera llevado buenos mariachis, pero y la plaga, porque no. Pero más bien. Es que no. Y la intención, pues. No se cuenta, Jenny, si no. Pero, ¿sabes qué estaba pensando yo? Imagínate la. Lavando hojalata, míreme, y con bicharro. Vaya, como que la marcha, ¿viste? Pero hubiera sido bonito. Jenny, yo no creo que la Melissa, ay no, estos bichos aquí están, yo no voy a salir, no creo que hubiera hecho eso. No, porque por la cara. Nos mató la ilusión así la Jenny, pum, de un solo machetazo. Porque le digo yo, es bicho, y si mañana venimos a las 6 de la mañana y le vamos a cantar las mañanitas a la Melissa. A Renata, cuando dije Renata, aquella como que es. Serenata, pero sí, ya dijo que ustedes. Ya como lo dije yo, nosotros le cantamos la manita. Sí. A nombre, dijo, si son ustedes, mejor nombre. Vieja, si interesada, va. Como no es algo grande. Ay, no. Uno que es humilde, va, Melissa. Yo que soy humilde, ya me conformo. Sí, por lo menos él hubiera gastado unos mariachis de cara sucia. Es que ya son al cuadro. Pero un montón de cumbos ridículos que iban a llevar. Ay, Jenny, ¿cómo que tiene vecino usted ahí? Nadie se va a dar cuenta. Bien, ay, no, pero en los videos iban a ver a Cuchumbar mojoso. Mojoso. Llevaron cohetes, de despertar. Sí. Le dije, si me daban cohetes de lo que tiran luces arriba, ¿sabes qué me dijo? Manda 3 de vara, me dijo. Ah, los quito. Es que ella despreció desde el principio, me acuerdo cuando estaban haciendo la lista aquí, dijo, quiero cohetes de vara. ¿Quién tiene paja que le caiga un rayo? Jenny. No me ha dicho. ¿Acaso no? ¿Usted no me ha ofrecido esos cohetes? Yo no te ofrecí, yo escuché que dijiste. ¿Qué usted dijo? Porque porque sé que él no me los iba a dar. Ayer le pregunté en el video, ¿está? No, me dijo comprar de vara. No, es que yo creo que no hay, le dije yo, es que no sé. Viejo, yo le puedo hacer una cosa. Ajá. Pongamos un mortero y le consigo la varita. Yo lo logro, ¡pum! No, pamado, antes que nada, tirame. Ya cambia. La otra así o así encima. ¿Se puede? Siempre de pepino, porque si pones otro, lo mismo. No, hombre, que no se lo pones en medio. Sí. Para que el otro no es ya. Tráigase el volante para los pezones. Lo tapan con papel. Blancas, tráigase las cosas que van en la. Este ya lo voy a hacer. Yo sé que te llevo eso. Yo sé que puedes decir vos un trabajo. Quiero verte muy de cerca. Porque me gusta esa coronita, ponete así como que. No, ¿sabes a quién me recordaste con la corona? A la Rapunzel. Sí, no, ella tiene el sapito, va. Ah, pues sí, ella. Ella porque es morado todo. Eso sí me gustó. Cuando vi a tu mamá le dije, Rapunzel, suelta tu cabello, porque jamás se lo había visto así suelto. Sí, las uñas así son. A ver. Y entonces te lo dejo aquí. Ay, qué chiquita tu uña, qué bonitas.
Me quité los pelitos de aquí. Yo doy un 10 de 10 por los colores. Sí, está bonito. También los pies. Oh, media bandeja. Sí, ya vi también la decoración, ¿está? ¿Verdad que sí? Todo combina, todo está como bien, bien tomate al punto que tiene que ser. Tomate y lechuga en dos. A mí el color de la combinación del rosado con el morado me gusta de la decoración, como se ve. Es que se ve bonito porque no es un fucsia ni un color morado oscuro, sino que un lila con un... ¿qué? Lila con un morado tierno. Rosa tierno. No, lila es el morado tierno. Ah, pues. Lila y morado. Lila, el rosado, ¿cómo lila sería? Morado, pero lila es morado. Rosado tierno, pastel y sería. Rosado pastel. Es como esa combinación, ¿no? A mí me llama la atención, pero no, la verdad, lo mío es el negro. Yo voy por el negro y ya estuvo. Yo estaba hablando con el gordito y me dice: fíjese que yo fui a un 15. El gordito electricista. Ah, bueno. Ajá. Y me dice: yo fui a unos 15 emo, me dijo. Todo negro. Y moradito ahí a lo lejos. Ah, pues esa soy yo, le dije yo. Yo no tuve 15 años. A mí no me gusta. No, qué bomba. No me imagino yo con un vestido y siendo el centro de atención de todo el mundo. No. Pero me gusta verlo así. Como, no en mí, pero sí me gusta verlo así. Ya. Vos hubiera sido como la Melissa de tus 15. ¿Cómo? La negrita ahí. Ay, óiganlo. No, todavía no había sol en ese momento para mí. Ay, cómo que suerte tiene negra. Ay, don Johnny, hágame el favor. No le gusta que le diga. Hágame el favor. A vos sí, cuando te dice negra. Henry era chelito, pero que aquí se vino a ser negro. Está como que la Wendy dijo. Así dice Henry, si le preguntas eso, dice. Ah, pero es que es ley ya de nacimiento. Es que de unas personas se nota cuando no, y otras cuando sí. Yo no soy morena, yo soy chelita. Pero, ¿por dónde vivís, pa vos? Bueno, sí, lo que pasa es que como mucho se soleía aún. Sí, yo cuando sí nací era bien chele. Sí, sí, verdad. Está rosadita. Ya ve, sí, tenemos razón. Si sí, nacemos sí, chele, somos sí, chele. Sí, es el tiempo eso, lo, que, era, lo que nos cambia. Sí. De chelita. Así era. Sí, en blanco. Si nacen chele, terminan como... ¿vos? Como cheles, como yo, ajá, sí tiene que ser. Ay, no, don Johnny. Yo quiero... Entonces, Melissa, a vos te faltaría solo el vestido. ¿Qué más? Sí, ya solo. Ya. Ya, tu cara ya no tiene arreglo, el no, pelo ya es todo. Ah, ay, Dios. Ah, pero aquí te sí, eso le iba a decir. Suelte los colochos. Sí. Ah, más sí, que el cabello tuyo es largo. Sí. Me llega, sí, me llega. Ya no tanto va. Ver si sí, ya. ¿Y te cambiaron los gules por una rosada o morada? No. Ay, Dios. No me he quitado los. Pero casi no se nota así. ¿Qué? Uy, pero cuando sonrío, sí. ¿Pero porque... ¿Y cuándo va a sonreír la Melissa? No, ahora sí, se le viene sorprendido. No, ya le dijimos que tiene que sonreír. Para las fotos. Pues ya sí tiene que andar. Mírenme. No hay más. Sí. Entonces, los 15 años. Estás pequeño. Los 15 años de la.